Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening. Good nice. Good evening, Good welcome. evening. Good evening, thank you. Appreciate it that Appreciate. you are on time. Good, okay, so let's see. We are 23 participants, so that's good. Appreciate your cameras para los que ya tienen la cámara encendida, that's nice, amazing, good. So, welcome, good evening. Let's just start, right? So, let's see. My goodness. Okay, Dalma. Nice. So, let's see. Jose Ovidio, how are you, Jose Ovidio? Excellent today. Excellent, very good. What about you, Lorena Jasmine? How you feel today? I'm fine, thank you. Nice, you're fine. Nice. Emeline Yvette, how are you? I'm fine. Okay, I'm fine. Okay, nice. Okay, Damaris. Okay, let's see. Jose Guillermo, what about you? How you feel today? I am amazing. I'm ready Nice. for the class. Perfect. You are amazing and ready for the class. Good. Okay. So, nice. Let's see. Audelia Monterrosa. So you have just one name and one last name. Okay. So please update the app. Ahí actualiza su nombre Okay. completo. Sorry. Nice. No problem. So let's see. Anabel Monge. So tell us, what is a today date? Today is Wednesday, October 3, 2023. Okay, yeah, today is Tuesday, right? So Tuesday. Sorry. Tuesday. Tomorrow will be Wednesday, right? Tomorrow will be Wednesday. So today is Tuesday, right? Tuesday, October the 3rd. Okay, October the 3rd. 2023. Okay, very nice, very good. Let's see. We are going to start with the questions that we have, right? The sentences can be positive, can be negative, can be questions, right? So about the verb be. So did you remember? Tenemos ahí las oracioncitas a la mano del verbo to be, diferentes sujetos, pueden ser diferentes personas de las que yo estoy hablando, right? So let's see, Erika Daniela. Erika Daniela. Present. Let's see, read a positive sentence, okay? A positive sentence with the verb be, any subject, cualquier sujeto. He is intelligent. Okay, very good. He is intelligent, right? So he is intelligent. That's amazing. So let's see, Natalie Andrea. Tell us the negative sentence, okay, for that sentence. He is intelligent. That's positive. So how would be negative? ¿Cómo le quedaría en negativa? I'm sorry, casi no se le escucha. Intelligent. One more time, Natalie, se le escucha bien lejos. No sé si me voy a cambiar de dispositivo porque me está dando falla. Okay, no problem, Natalie, no problem. So, Guadalupe del Carmen, ayúdenos usted, Guadalupe del Carmen, negative sentence, okay, la misma que nos dijo Erika, pero en negativo. Repeat, please. Okay, Erika. He is intelligent. He is intelligent.
He's not intelligent. Okay, perfect. He's not intelligent. Nice. Israel Amilcar, now the question. La misma, pero regálenos usted la question. Israel Amilcar. Is he intelligent? Is he intelligent? Okay, very good. Nice. Remember the questions, right? The intonation, the question mark, tiene que sonar ahí en la pregunta, right? He is not intelligent, negative. He is intelligent, that would be positive. Is he intelligent? So that's the question, right? Nice. Let's see. Mauricio Javier. Mauricio Javier, now you please tell us a question, okay? Una pregunta de nos usted. With the verb be, any subject, cualquier sujeto. I am internal audit. One more time. I am internal audit. That's a question. I am. Okay, so that will be positive. And we need a question. Necesitamos una pregunta. Sorry. Is he writer? Is he a writer? Okay, can be, right? Is he a writer? ¿Él es él un escritor? Is he a writer? Okay, nice. Carla Noemí, now tell us the positive sentence. De esa pregunta, usted nos va a regalar una oración positiva. He is a writer. Okay, nice. He is a writer, right? Él es un escritor. Okay, sería la positiva, right? Él es un escritor. He is a writer. Let's see, María Luz Elizabeth. Now the negative. The same, but now it's negative. He is not igual voy a pronunciar lo del escritor. Okay. Writer. Lo vamos a poner aquí en el chat. Escritor, okay? So, writer. Usted escribe writer, pero la pronunciación de will be writer. Writer. So, el escritor, right? So, he isn't or he is not a writer. Okay, that will be negative. Nice. Let's see, Eric Oswaldo. Eric Oswaldo, tell us a negative sentence. Cualquier sujeto, pero negativa. It is not my favorite color. One more time. It is not my favorite color. Okay, it is not. Okay, it is not my favorite color. Okay, nice. It is not my favorite color. That's the negative. Okay, Cecilia Victoria, háganos usted la pregunta. La misma, pero ahora pregunta. Perdón, no entendí lo último que él dijo. La última frase. One more time, please, Eric. It is not my favorite color. Mm-hmm. It is not my favorite color, so that's the negative. Is it a favorite color? Is it my favorite color? Es este mi color favorito, right? Is it my favorite color? Okay, nice. Let's see, Gabriela María, now the positive sentence, la misma, pero ahora en positiva. Gabriela María. It is my favorite color. Okay, it is my favorite color. Is it my It is my favorite color. Nice. Veamos a quien no le hemos preguntado. Hey, Davis Vladimir. Davis Vladimir, tell us a positive, fácil, positive sentence. I am a student in university. Okay, I am a student at the university. I am a student. Oh, I am an English student at the university, okay? Yo soy un estudiante de inglés en la universidad, okay? I am an English student at the university. So that would be the
positive, right? So let's see, veamos Allison Shaley, negative, la misma pero en negativa. I am not a student in university. Okay, I am not a student at the university. Okay, I am not a student at the university. Nice. Now, Audelia Concepción, let's see the question. Pregunta me dice. La idea es la misma oración. ¿La puedes repetir una vez más? Por favor. Ajá, Davis. I am a student at the university. That would be the positive, right? In negative? Negative. Am I not is student university? Okay, I am not a student at the university, right? Yo no soy un estudiante en la universidad. Okay, nice. So let me share the screen right here really quick. Vamos a compartir pantalla. Deje mirar acá la lista del attendance. Okay, sorry. Let's see. Vamos a ver. This is the group from 8 to 9. So, like always, right? So try to answer if you are here. So today is class number 6, right? Class number 6, Tuesday, October the 3rd. Okay. So please let me know if you are here. So Alison Shaley? Present. Nice. Let's see, Ana Maricel. No, no está. Bien, Anabel Monge. Present. Nice. Let's see, Audelia Concepción. Present. Ahí está, nice. Cecilia Victoria. Present. Nice, Cecilia. Let's see, then we have Damaris Ivania. Present. Nice. Miren que veo que me está dando un problemita aquí en la cámara. Déjeme. Estoy en otro dispositivo, pero bueno. Let's see, Damaris. Davis Vladimir. Present. Nice. Dominga Rosibel Montes. No ha venido hoy Rosibel. Let's see, Emily Yvette. Ahí la vi ya. Present. Nice. Eric Oswaldo, igual. Erika Daniel. I'm here. Nice. Gabriela Marie. Present. Nice. Heiser, Patrixia. Heiser, no ingresa. Let's see, Guadalupe del Carmen. Present. Nice, Guadalupe. Idalma Sarai, por ahí la villa. Present. Nice. Ingrid Tatiana. Present. Nice. Let's see, Israel Amilka. It's me. Nice. And then we have Jose Guillermo. I'm here. Nice. Jose Ovidio. Present. Nice. Karen Alejandra. Present. Nice.
Carla Noemi. Present. Nice. Deje ver, acá me está escribiendo alguien, creo yo ahorita, pero bueno. So, Carla Noemi, yes, right? So, then we have Katie Isel. Present. Nice. Let's do something really quick right here, porque no me reconoce cámara esta cuestión. Déjeme ver. Vamos a pedir asistencia. Que no me va a dejar. Bien, so deje terminar aquí el attendance, Katie. So estamos bien. Lorena Jasmine. Present. Nice. Let's see, then we have Margaret Isabella. No está. Ayer sí vino. Ay, no. Marielos Elizabeth. Margaret, ahí le van a decir presente en el chat. Ah, ok. Ok, vamos a activar aquí. Vamos a revisar el chat. Marielos, ahí está. Mauricio Javier, también por ahí está. Present. Nice. Natalie Andrea. Present. Ok, ok, ahorita permítame que me están viendo aquí lo de la cámara de una vez. Rebeca Eunice. No está. Rebeca no vino ayer. Silvia Abigail. No está tampoco Silvia. Bien, so estamos. So at the end we are going to review the Margaret, ahí está. So vamos a revisar después el attendance, right? So let's continue, okay? So creo yo que logramos organizar las ideas del presente del verbo to be, right? Creo yo que de una o de otra manera usted comprende la fórmula, right? Usted la estructura. O sea, aquí usted tiene que agarrar más vocabulario porque a veces uno no haya que decir, va solo como he's my friend, I am a student, I'm a doctor, so como lo más básico. Pero eso sucede porque a veces nos falta vocabulario, no es porque usted no sepa la estructura, cómo formularla. La oración, ¿verdad? No es que no lo sepa, sino que tal vez nos hace falta vocabulario, ¿verdad? Nos hace falta vocabulario para decir otro tipo de oraciones, right? So, right now we have this exercise. It says exercise 8, complete the conversation with the correct words in parentheses, okay? So, la idea acá es que usted complete, ¿verdad? Esta pequeña conversación. Acá le da dos opciones, ¿verdad? Entre paréntesis. Deje ver si le puedo tomar una captura para enviarlo al grupo. Normalmente lo hago así por si de casualidad hubiese alguien que no tenga el manual ahí a la mano y nos vamos a los equipos de trabajo y no sabemos. Si tengo yo el manual o no lo tengo. Ay, Dalma, se le está activando ahí el micrófono. Ahí está. So, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Voy a dejar de compartir y vamos a rápidamente a darle respuesta a este ejercicio. Lo vamos a hacer en los pequeños grupos, ¿verdad? Sabemos que cuando hacemos pequeños grupos, lo más que se le puede dar a usted para el grupo es 4 o 5 minutos, ¿verdad? Porque no podemos... Mire, hágame un ejercicio de 2 horas, ¿verdad? No hay ese tiempo. Entonces, el ejercicio que usted va a responder en los equipos es rápido. No sé si de este grupo había una persona comentándome de que no le permite unirse a los grupos de Zoom. Mire, esta plataforma de Zoom requiere cierta cantidad de,
de megas, o sea, de velocidad de internet que usted tiene que tener. Si usted está en un teléfono con datos, se puede dificultar que Zoom le funcione con todas sus opciones, ¿verdad? Al 100%, le puede fallar algo, pero es por la conexión que usted tal vez está teniendo. O sea, comento esto porque prácticamente casi todos los días vamos a tratar de hacer algo con los compañeros, ¿verdad? Porque a mí me interesa que ustedes hagan, que ustedes practiquen, que ustedes creen sus propios ejercicios, sus propias oraciones. No le voy a escribir solo yo y mire, aquí está uno, aquí está. No, usted la tiene que hacer, usted tiene que formular, hacer el ejercicio. Nosotros acá lo podemos revisar en conjunto, comparar, ver si está correcto, pero usted debe de hacerlo y pues se hace así con los grupitos porque pues es como un poco más dinámico. Acuérdense que estamos tarde, tenemos cansancio y si solo estoy yo aquí hablando, pues es bien tedioso hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se va a hacer uso de estos pequeños salones para que usted interactúe con el compañero y de una o de otra manera nos apoyemos, ¿verdad? Pero si usted no tiene buena conexión de internet, se va a quedar como en el limbo. No se queda ni aquí ni allá, ni allá ni aquí, ¿verdad? Se queda como en el aire. Le puede dar un error ahí que diga connected o conectando, conectando y nunca le conecta. Yo lo que le recomiendo, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, supongo, creo yo que la mayoría está en su casa, pues, al más no ver en la, no sé, en el trabajo, no sé, ¿verdad? Tal vez en la casa de un familiar, yo no sé, pero en algún lugar está usted conectado en este momento. Entonces usted, si es en su casa, no sé si yo ya se lo había mencionado, trate de hablar pues con la familia, mire, dígale, yo estoy en clases por medio de la plataforma de Zoom y Zoom me pide cierta cantidad de megas conectados porque si no me empieza a dar falla. A veces usted va a sentir que, no sé, como que escucha a todos como un robot y le preguntamos a los demás y dice, ¿y usted escucha igual? No, yo lo escucho bien. Solo esta persona escucha así como que es un robot, right? Eso quiere decir que su internet está débil. O a veces, no sé si a usted le ha pasado, que tal vez yo me estoy moviendo y en su cámara yo estoy ahí detenida, así frisada, ¿verdad? Eso es que su internet está débil. De hecho, a mí me ha aparecido algunas veces aquí en la pantalla, me dice, network issue connection, ¿ok? Me da como una alerta de que mi conexión está siendo inestable. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues probablemente aquí hay otra persona conectada, entonces son dos, ¿verdad? Usando el internet al mismo tiempo. Imagínense que si usted ahí en su casa está su hijo, su esposo, su esposa, su amigo le ha pasado el wifi al vecino, el vecino está viendo Netflix, todo eso pues a usted le va a afectar. Entonces, lo que yo le recomiendo es que usted hable con la familia y dígale, mira, de 8 a 9, teneme un poquito de consideración. No te digo que no vas a ocupar el internet, pero no te pongas a esta hora a descargar tu video, ¿verdad? De MP4, no te pongas a descargar un libro, qué sé yo, subir un video de X cantidad de minutos, o sea, para que no le robe velocidad. Ya después de las 9, dígale, descarga las películas que querrás, lo que sea, ¿right? Pero, o sea, es algo que le recomiendo, pues no estoy diciendo que lo tiene que hacer, pero le recomiendo para que no se quede usted perdido, ¿verdad? Entre el espacio de esta sesión y el grupo pequeño donde usted va a pertenecer. Porque de este grupo creo que es que me estaban comentando eso, de que no ha podido conectarse, o sea, creo yo que los demás sí. Entonces ese es problema de internet, de hecho en los términos y condiciones de Zoom, ahí dice cuántos megabytes usted necesita para que Zoom le funcione pues al 100%, right, como debería de ser. No sé si hay alguna duda en esta parte. No, miss. Ok, bien, entonces doy esa explicación porque no es que yo no lo incluya al grupo, ¿verdad? No es que yo no lo quiera en un grupo y lo dejo perdido, no. Yo aquí creo el grupo para todos, pero yo aquí veo, o sea, a mí aquí me aparece, fulanito no se ha conectado,
fulanito se está conectando, pero nunca se conecta. O sea, ahí yo valido y veo que sí, pues que es verdad que no se conecta. Pero es problema del internet. Bien, entonces voy a crear los grupos en este momento. Quedan de 8, creo yo. Sí, de 8. Bien, ¿qué va a hacer usted? Básicamente, responder. Responder el ejercicio en 3-4 minutos y lo resolvemos aquí entre todos, ¿ok? So, ahí se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp igual, ¿ok? So, let's do that right now.
Okay, so welcome back, welcome back. So I don't know, los estaba visitando ahí los grupos y quiero mencionar algo muy bien, o sea, excelente, que noté que en un grupo estaban compartiendo pantalla. Ustedes pueden hacer esa, tienen esa opción, ¿verdad? Aunque estén como en una salita aparte, ustedes ahí tienen la opción de compartir pantalla. Eso creo yo que es bueno porque les facilita que todos visualicen el ejercicio, ¿verdad? Estén ahí como, ¿y qué decía la 1? ¿Y qué decía la 2? Right? O qué sé yo, dependiendo del tipo de ejercicio. O sea, ustedes tienen la opción de compartir pantalla y ustedes si tienen ahí el manual, ¿verdad? La guía, pues usted puede hacer uso de esa guía, right? So nice. Let's see, no sé si terminó el último grupo, pero vamos a revisar, right? So it says complete the conversation with the correct words in parentheses and then practice with a partner, okay? So this is a conversation between Davey, Jennifer, and also we have Zara, okay? So let's see, vamos a ver. Vamos a ver. Guadalupe del Carmen, usted va a ser Jennifer. Let's see. Carla Noemí, usted va a ser Sarah. Eric Oswaldo, please be David. Okay. So go ahead. Okay. Lleven la lectura y van leyendo su respuesta, right? Hola, hola, Eric Oswaldo, you are Davey. Eric. Okay, I'm sorry. Hello, Jennifer, how are you? Ajá, ¿quién es Jennifer? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? It's David. David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, for me. Uh-huh, Sara. Hi, David. It is nice to meet you. Okay, veamos. It says the last one. Hi, David, I think. I think you are in my English class too. Okay. Oh, all right. Yes, I am. All right. Yes. Yeah. Right. Okay. Perfect. Nice. So here are the answers, right? Creo yo que estamos bastante bien, okay, en esta parte de el verbo to be, right? So obviously we need to continue, you know, doing more practice, more exercise. Y aquí el manual nos pone bastante, es igual usted en la plataforma ha elaborado varias prácticas, right? So let's see, we are going to continue with numbers, okay? So mire, numbers, alguien me puede decir, ay, yo los números yo ya me los puedo. Qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno, pero recuerde que partimos de lo básico, pues, de lo más básico y los números es algo bien esencial, o sea, like in Spanish, right? In English, you need the numbers to count. Usted necesita los números para cualquier cosa, información, dirección, número de teléfono, credit cards, etc., right? So, aquí la plataforma, miren, nos pone los numbers from 0 to 10, right? So bien facilito, hasta el 10. Pero yo le recomendaría a usted que intente usted
repasar los números por lo menos hasta el 100, ¿verdad? Que usted cuente del 0 al 100, ¿ok? Let's see. Number 0, nosotros decimos en español 0, right? So number 0, in English, when we are giving address, phone numbers, credit card numbers, we use O, ¿ok? Siempre que va a dar una dirección en inglés, un número de teléfono, un número de tarjeta de crédito, débito, algo que tenga que ver con una dirección, nadie le va a decir a usted 0. Ellos le van a decir O. O, ok. 0 and O, it's the same. Son sinónimos, right? So, solo como referencia, porque a veces dice, oh, ¿qué es eso? Ok, so O means a 0. Ok, then we have until 10. Ok, so no sé si usted se puede los números, pero creo que tengo una imagen donde están los numbers from 0 to 10. Le voy a compartir. Esto es para que usted revise, vea si se puede de verdad los números. Si no se los puede, pues hay que estudiarlos, ¿ok? Hay que estudiarlos porque no es solamente, ay, si yo le puedo contar hasta un millón, pero lo puede escribir, right? So you need to be able to write the numbers, read the numbers, understand the numbers, ok? No solo verlos, ah, ya sé que ese es el 1, right? So, si no la pronunciación correcta del número, right? La escritura correcta. Repase, por favor, para mañana los números. Mañana vamos a dictar números, ok? Vamos a ver qué tantos números logramos obtener de manera correcta. Ahí está. Right, so let's see, practice these numbers. As right here, we have like these tag names. Tag names, se le llama esto. Nosotros decimos a veces como un gafete, ¿verdad? Una tarjeta donde está la información personal suya, nombre, teléfono, qué sé yo. So, this is a tag name. Veamos, ayúdeme, please, a leer el first tag name. Let's see, Audelia Concepción. Just read, okay? Just read the first tag name. Solo lo va a leer. Hola, hola, ¿qué se me hizo? Audelia Concepción está en silencio. Ahí creo que ya. Aquí estoy. Name and Anne Silva, work from 2015529 home phone 914552714 cell phone 8455510 Ok, Audelia, nice. So, creería yo que la mayoría los pongo a leer, algo así lo vamos a leer, ¿verdad? So, me refiero a uno por uno. Pues como vamos empezando, o sea, es normal, right? Yo leo una cantidad grande y yo empiezo a decir uno por uno los números, right? So, but in English it's a little bit different, right? En inglés, cada vez que alguien le va a dar un número de teléfono, difícilmente le va a decir 2, 0, 1, 5, 5, 5. No, usted tiene que aprenderse los números, porque no todas las personas le van a decir los números así como en forma de cámara lenta y así de uno en uno. Si usted tiene la conversación con alguien, le va a decir, hey, ah, my work phone number is 201-555-2491. Usted se va a quedar así como, ¿qué? ¿Verdad? No, mire, uno por uno. O sea, como puede usted decirle y la persona le acepta y empieza, 201, pero, o sea, en un trabajo, en algo, pues, la gente le va a dar el número así, ¿verdad? Como en español, yo le digo a cualquiera, mire, hey, what is your phone number? Oh, my phone number is 731-025-7282. Okay? So, normal.
porque así damos los números nosotros en español, right? But in English it's different, okay? It's different. No se vaya a asustar si usted escucha los números de dos en dos o de tres, la cifra de tres, right? Que normalmente es el que se usa del 200, 900, 800, okay? So, nice. Let's see. Léanos la segunda tab name. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Creo que a todos les hemos preguntado. Bien, alguien levantó la manita ahí que quiere participar. Karen Alejandra, nice. Read the tag name. Solamente léalo, please. Ok, con todo el número, ¿verdad? All of everything, right? Ok, name Jace Leanne. Work phone 800-555-8893. Home phone 604-555-2714. Cell phone 250-555-1023. Okay, perfect, nice. So, nice, igual, ¿verdad? Vamos leyendo de uno en uno. No digo que esté mal, usted me está leyendo lo que yo le estoy pidiendo, right? Solamente acostúmbrese a leer ya de dos cifras, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo, mire, cuénteme del 20 en adelante, ¿ok? Ah, oh, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 50, 60, 80, 90, 100, ¿ok? Y vuelvo y repito, un nombre, un número en inglés siempre va de tres en tres. O sea, ellos le van a decir aquí 800, 555, 8,893. ¿Ok? 604, 555, 2,714. ¿Ok? Y no se olvide que el zero, ¿verdad? No le diga zero. Cuando usted esté contando manzanas, peras, uvas, lo que sea, ahí sí, ¿verdad? Contando zero, one, two. Pero en este caso que estoy dando un número telefónico, una dirección, un número de credit card, una tarjeta de crédito, siempre it's better to say oh, ¿ok? 604, 603, 800. Ok, de esa manera. So, let's see. Pregunto, ¿se puede los números usted? Vamos a ver, vamos a hacer una preguntita aquí. Yo le digo a usted, what is your phone number? Ok, esta es una pregunta bastante básica, right? What is your phone number? ¿Cuál es su número de teléfono, right? So, espérenme que aquí este mensaje está solo para privado. Uy, ¿por qué quedó así? Espérenme. Alguien me había escrito. Talks. Ok, so ahí está. So, what is your phone number? Ok, so esa es la pregunta, right? Usted viene y dice, oh, my phone number is. Si tiene uno, ¿verdad? Y ahí viene usted y lo dice. No, mire, yo tengo dos números, el del amigo, el de la esposa, el del amante, lo que sea, right? Ustedes no son así, va, pero para que no se duerma, ¿ok? So, ajá, my phone, algunos hasta pispilearon rápido cuando dije, my phone number are, ¿ok? My phone number sería plural, my phone numbers are, imagínense, no, es que mire, yo el de la oficina, el del trabajo, el de, qué sé yo, right, el de la casa, so my phone numbers are, y ahí usted va a mencionar dos, tres, cuatro, yo no sé cuántos números tienen, right, so that is the way, right, so yo le pregunto, what is your phone number, oh, my phone number is, en algunos libros usted va a encontrar que dice your cell phone number, it's okay, okay, cuál es su número de celular, right, what is your cell phone number. Oh, my cell phone number is. Está bien, right? Pero normalmente that would be phone number, right? So, let's see. Veamos si hay alguien a quien no le haya
preguntado. Cecilia Victoria. Cecilia Victoria, what is your phone number? 7-0. Complete the answer. De Laura, es la respuesta completa. My phone number is 7-0-4-0-4-1-1-3. Okay. So el número usted puede inventar. Aquí lo que queremos es la práctica, right? Invente el número si quiere. So let's see. Nice. Vamos a ver. Anabel Monge, creo que ya le pregunté, pero vamos a la segunda ronda. So, Anabel, so what is your phone number? My phone number is 7-8-1-6-4-1-1-2. Okay, very nice, very good. Nice. Bien, practique los números. Vamos a hacer algo ahorita. Yo no sé si usted le gustan los números, específicamente la matemática. Creo yo que usted tiene cara de matemático. Debe de haber pasado esa materia con honores. Vamos a ver. Pueden sumar ustedes, pueden hacer las operaciones básicas. Aquí vamos a ver si pasó tercer grado usted o se lo regalaron. Y para pasar tercer grado dice que tiene que aprenderlas. Tiene que poder sumar, restar, dividir, multiplicar, right? Las operaciones básicas. So, veamos, vamos a ver, las tablas se las pueden. Imagínense las tablas en inglés, qué chivo. Practicarla. Es decir, usted no me las aprendí en español, menos me las puede aprender en inglés, right? So, pero bueno, espero la del 1, la del 2, hasta la del 5, yo creo yo que tiene que acordarse, right? So, veamos, vamos a hacer una práctica, mañana vamos a continuar, usted va a tener el día de mañana para repasar números, escribirlos, mañana le voy a decir a cualquiera, fulanito, vaya al chat de Zoom y escriba el número 17, y usted va a venir y lo va a escribir en letras, ¿verdad? El número 17, ok, vea la escritura y en la imagen que le mandé, ¿cómo se escribe? El 3, el 30, el 15, que son como que los que nos confunden. ¿Ok? So, y usted va a tener que escribirlo. ¿Ok? So, vamos a ver, vamos a hacer algo bien sencillo, como que fuera la tabla del 1, ¿right? So, I will mention a number and you will tell me the next one. ¿Ok? Yo voy a decir un número y usted me va a decir el que sigue. Oiga la indicación, usted me va a decir el que sigue. Por ejemplo, yo digo one, usted me va a decir two. Yo digo four, usted me va a decir five. Yo digo 14, usted me va a decir 15. Yo digo, I don't know, 40, usted me va a decir 41. Ok, usted me va a decir el que sigue. Ok, bien, vamos a ver si estamos concentrados. Mauricio Javier, 21. 22. Nice. Allison Shaley. 13. 31. 13. Oiga, 13. No es lo mismo. Mire, 13. Terry. Mire. 13. Terry. Oh, sorry. 14. Nice, ok, nice. Siempre voy a mencionar los números que nos cuestan un poquito, right? Que así ahí es donde nos tendemos a confundir, pero usted lo va a repasar, ¿verdad? Para mañana. Let's see, Davis, Vladimir. Vladimir, 99. 100. 100. Guillermo, José. Let's see, 45. 46. Let's see, Emeline Yvette. Let's see. 29. Emeline, 29.
¿no? 30, okay, nice. Let's see, Lorena Jasmine. Let's see, 11. 12. Bien, ya veo que sí. Uno más uno ya se lo puede. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer the opposite. Ok, yo voy a decir un número y usted va a decir el que viene, el que está antes. ¿Verdad? Yo digo 3, usted me va a decir 2. Yo digo 80, usted me va a decir 79. Ok, el que va antes de ese número, right? So, let's see. Ingrid Tatiana. Ingrid Tatiana, number 26. 26. 25. 25, ok, vamos con la, ya la suma de uno ya la hicimos, y vamos con la resta, vamos a ver si pasaron, no pasaron de noche tercer grado ustedes. Israel Amilcar, Israel tiene cara de matemático, vamos a ver Israel Amilcar. Let's see, 43. José Ovidio, José Ovidio, 79. 78. Perfect, 78. Marielos Elizabeth. Let's see, 33. Marielos. 32. Nice, 32. Idalma Sara E. Let's see, 15. Está en mute, 15. No tiene audio. Ajá, yeah. Hola, hola, sí. Now, yes. 49. Mm-hmm. 15. 15. ¿Es suma o resta? Porque ya me perdí. Resta, resta, estamos restando uno. El hámster está, algunos lo tienen paralizado, en shock, ¿verdad? Ahora ya uno, ya la matemática ni de uno más uno le da la, por la hora, ¿verdad? O sea, ya está uno un poco deteriorado. Sería del día. 49. Ajá. Y 49 down, sería. No, that would be menos, me estoy yendo bien arriba. Ok, so es 15. Ok, ya ven, por eso menciono esos números, porque ahí es donde nos confundimos. No es lo mismo que yo diga 50, 50, 15, 15. Ok, no es lo mismo que yo diga 13, que yo diga 30. No es lo mismo que yo diga, ¿qué? 14, que yo diga 40. ¿Verdad? Estamos hablando de bastante diferencia. Vamos a ver, my goodness, tenemos 3 minutos y no hemos llegado a la división. Cuando lleguemos a la división, paralizados vamos a quedar ahí. Mañana, mañana, pero como mañana usted va a venir bien afilado con los números, ma, le pongan la división 60 entre 40, rapidito usted lo va a hacer ahí en la mente, el resultado. Bien, de verdad, en serio, practique los números, o sea, ¿sabe qué puede hacer? Agarre usted de perdido una su página mañana y diga, bueno, quiero ver si puedo anotar los números yo, y si yo me los puedo. Yo le puedo contar aquí de 1 hasta 1000 si quiere, pero lo puedo escribir, lo puedo pronunciar. Haga la prueba, no espere más, haga la prueba, agarre una página, un cuaderno y empiece a escribir en letras, right? 0, 1, 2, 3, 4, sin ver la imagen, obviamente, ¿va? Sin ver, usted hágalo usted solito, sea usted mismo su juez, ¿verdad? Y usted diga después, va, ya llegué al, ¿qué? 50, si no alcanza a llegar al 100. Ahora voy a revisar, quiero ver con la imagen que tenemos ahí, están las letras de los números, quiero ver si lo he escrito bien, y ahí usted mismo califíquese. Sí, no, no, sí, no, right? Y el que le ha salido malo, enfóquese en eso, el que ya lo escribió,
Bien, pues qué bueno. Ya se lo puede. Pero el que usted escriba mal, ese haga una, ¿qué? Sello una mini plana, escriba. 13, unas 5 veces. 13, 13, 13, 13. Para que usted tenga presente la correcta escritura, ¿verdad? Lastimosamente no hay como, ¿qué? Una fórmula mágica. Mire, tómese esto y se va a aprender los números. No, ¿verdad? Aquí es como el abecedario. Usted o lo estudia, ¿verdad? Usted quiere aprenderse la escritura de los números, estúdielo, repáselo, repítalo, escríbalo, qué sé yo. Cuando usted vea mañana en su trabajo cualquier número, porque vemos números todos los días, ¿verdad? Dígalos, está en su mente. Y ahí dice 23. Ah, mire, el número de la casa del vecino es la 41, ¿right? No sabía, ¿right? Usted mentalícese, métase el inglés ahí, ¿verdad? En su mente, todo número que vea mañana, dígalo en inglés. No lo va a estar diciendo en español, ¿ok? So, así es como usted va a practicar. Difícilmente nos vamos a poner nosotros aquí a contar, ¿verdad? De, qué sé yo, de uno en uno hasta un millón, que no acaba la hora y no terminamos, right? So, I have just 1 minute. Valídeme, por favor, si está presente Ana Marisela, Rosibel, Heiser Patricia, Rebeca Eunice y Silvia Abigail. ¿No están? Bien, solamente estas personas, entonces se quedan sin asistencia. So, please, as a homework, repase los números. Mañana cualquiera me va a escribir en el chat. Usted me lo va a escribir en el chat. X número, tal número. Y le voy a decir, vaya fulano, lo escribe y Menganito lo revisa. ¿Está bueno, Menganito? Sí, no. Entonces ahí me van a demostrar dos que si de verdad se lo pueden. Otro, no, y yo peor, mamá. No sé si lo he escrito bien o mal. Por eso usted tiene que repasarlo, porque no sabemos si a usted le va a tocar escribir o revisar, ok. So, time is over, nos tenemos que retirar, tengo que moverme al otro grupo, but I hope to see you tomorrow, right? Post data, no olvide que está trabajando la sección 3 de su plataforma y el midterm exam, right? Eso es lo que usted está trabajando ahorita para jueves, ¿verdad? Temprano. So, good night, bye bye, see you tomorrow, ok, nos vemos mañana. Good night. So, good night, everyone. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.